pequeños aquellos pasos de quien de la mano de su padre andaba a los pasillos de la Escuela Vocacional de Arte. Buscaba un sonido ya familiar para él, el de la guitarra eléctrica, pero no imaginó que conocería un instrumento que, a decir de Pedro Echavarría, lo ha llevado por los peldaños más sólidos de la música para tocar el cielo. Después de graduarme comencé mi servicio social en la banda de conciertos de Holguín, una experiencia increíble que nos enseña mucho y principalmente a la hora de tocar en conjunto y de trabajar en una agrupación tan grande, nos enseña mucho. De ahí empecé también un contrato en la Escuela Vocacional de Arte como profesor de saxofón. Estuve 5 años trabajando. Y al igual que la banda fue, creo que la experiencia que necesitaba en ese momento de reafirmar todos los conocimientos que se van adquiriendo a lo largo de la educación, cuando uno llega de profesor y que tiene que enseñar esos conocimientos, como que se vuelven más conscientes y uno cada vez los entiende en la práctica mucho mejor. Y eso solo se logra enseñando también lo que uno aprende. Cuando terminé mi servicio social en la banda de conciertos, comencé a trabajar con la agrupación Bolero Salsa, que se encargaba de acompañar shows musicales en el polo turístico. Esto fue una experiencia increíble que me hizo superarme mucho más todavía en la música popular e ir adquiriendo ya conocimientos un poco más avanzados de diferentes géneros musicales. Fue muy, muy importante esos 5 años que pasé con Bolero Salsa, porque aprendí a tocar casi cualquier género cubano, acompañar cantantes, acompañar solistas y ya ir desarrollando y dando los primeros pasos a hacer un trabajo un poco más de solista y encargarme de esos trabajos de solos. El dúo Conexión surge en el 2016 cuando un amigo personal mío y de la carrera, que es Michel Enrique Limón Talao, un músico increíble, se acerca a mí diciendo que tenía la idea de hacer un pequeño formato, una cosa que estuviera más cercano ya al trabajo de solista, y que sería interesante que pudiéramos hacer algo entre amigos, que pudiéramos tener un enfoque diferente tal vez en la música. Entonces, teníamos un problema, y es que los dos somos instrumentistas de viento, él es instrumentista de la trompeta y yo soy saxofonista. Entonces, teníamos esa disyuntiva, bueno, ¿qué vamos a hacer dos instrumentistas de viento cuando no hay una base armónica, no hay una base de ritmo, de percusión que nos acompañe? Y entonces en esa disyuntiva dijimos, bueno, pero yo toco su poquito de piano. Entonces él también dijo, bueno, hay que ponerse para eso. Los dos nos pusimos a estudiar un poco ya más serio el piano en cuanto a formas de acompañar, armonía. Hasta donde tenemos conocimiento en Cuba, nadie había hecho un tipo de dúo así, que se desdoblen por varios instrumentos y que tenga esa particularidad y esa riqueza que nos exige mucho al estudiar. Sea el arte para unir voluntades, sirva la música para llenar de melodías el amor, la amistad. Thank you.
trabajo como instrumentista me ha hecho crecer muchísimo como músico, pero sobre todo como persona. La música es una de las bellas artes que tienes que tener ese crecimiento espiritual y esos sentimientos para uno poder expresar todo lo que tanto el autor creó cuando hizo esa pieza, como en nuestras propias creaciones, como en nuestras propias interpretaciones o improvisaciones, ¿no? Y poco a poco, en cada paso, en cada concierto, uno va creciendo cada vez más en ese pedazo de responsabilidad que te toca hacer en cada trabajo. El aplauso para el muchacho. Dejando el corazón. Bueno, con el tiempo, digamos que retomé parte de los caminos que mi papá trató desde pequeño inculcarme, pero ya desde un propio enfoque particular mío. En el año 2015, vi la oportunidad de que la Escuela de Audiovisual, el Instituto Superior de Arte con la Facultad de Audiovisual de aquí de la ciudad de Holguín, estuviera ofertando las plazas y las promociones de las pruebas para el nuevo curso. Entonces, al estar aquí en la ciudad y tener Elisa tan cerca, vi como la oportunidad de acercarme un poco y abrir un poco el espectro de artista y musical, pero siempre yéndome por ahí por la música. Entonces vi que la carrera de sonido me ofrecía la particularidad de estudiar el sonido y aplicarlo a la música para hacer trabajos ya más cercano al audiovisual y en cargos musicales que pudiera realizarse con enfoques audiovisuales. En el 2019, cuando me gradué con una tesis específicamente hecha en producción musical para un dramatizado radial, tuve la suerte de dedicarme a hacer una buena investigación de buscar qué no se había hecho, tal vez en los últimos años, tanto en producción musical como en las producciones audiovisuales, y encontré que había un hueco bastante grande, que era la producción de música original para un dramatizado radial. Prácticamente es nula este tipo de producciones hoy en día y desde hace unos cuantos años. Y entonces me di a la tarea de ponerme ese reto y de hacer la banda sonora y la música para un dramatizado radial, que gracias a Dios fue una tesis que tuvo su alto rango y que me sirvió para que después me aceptaran como profesor al año siguiente en la misma facultad y pudiera ya en este caso dar la pedagogía del sonido también. Específicamente esta segunda parte de mi experiencia en la docencia, ya aquí en la Facultad de Medios Audiovisuales, me ha reafirmado ese concepto de que cuando uno enseña, como que concientiza todos esos conocimientos que fuiste aprendiendo en la escuela. No hay nada como tener que explicarle a una persona lo que tú aprendiste y por qué funciona de esa forma. Hace de que lo veas desde varias aristas, todos los conceptos, todas las formas, todas esas expresiones que tiene esa rama, y que pueda uno crecer tanto como profesional, también como ser humano, a la hora de tener que impartir esos conocimientos que uno ha ido adquiriendo. Bravo.
y así va por los caminos que le marcan la música. Así anda, con los tonos y matices que emanan de su saxofón. Pedro Echavarría, para tocar el cielo.